Hey espectador, ¿cómo estás? Estás viendo El Rincón de Richie y en esta ocasión voy a recomendar a los fans de JoJo's los subas de Rohan que están en Netflix. Mientras aún no tenemos Stone Ocean confirmado, en Netflix se acaba de estrenar el OVA de Rohan con 4 capítulos actualmente. Originalmente, este salió en el 2017, pero Netflix adquirió los derechos para distribuirlo a nivel mundial. Así como el manga, solo hay 4 capítulos y tratan sobre las aventuras e historias que encuentra el mangaka Rohan Kishibe. Rohan Kishibe es uno de los personajes principales de la parte 4 de JoJo's. Es un exitoso mangaka con una personalidad egoísta y ególatra, que normalmente se encuentra en eventos paranormales mientras busca inspiración para su manga. Él cuenta con un stand llamado Heaven's Door, el cual le permite transformar a las personas como un libro humano y puede ver cómo es su vida, al igual que puede escribir acciones en él para que de cierta forma lo controle. La historia trata sobre cómo Rohan cuenta diversas aventuras que tuvo mientras buscaba inspiración para su manga. Estas historias terminaban en situaciones bizarras o se encontraba con personas interesantes. Los capítulos no están en orden, pues no hay una cronología como tal. El primer episodio es el confesionario. Aquí Rohan cuenta cómo en un viaje a Venecia se encontró con un hombre que le empieza a confesar sus pecados y cómo está metido en una historia de venganza. El segundo episodio es Mutsukabe Hill. Rohan le está contando una historia a un editor sobre cómo perdió su dinero al comprar unas montañas para una investigación de su manga, ya que ahí hay una historia sobre un fantasma que merodea la zona. El tercer episodio se llama ¿Dónde viven los millonarios? Y vemos cómo la editora de Rohan lo invita a la venta de una casa en una aldea en donde viven 11 millonarios, que curiosamente cada uno compró la casa a los 25 años y no tenían mucho dinero. Y el último episodio se llama La carrera, en donde Rohan se arrepiente de haber participado en una estúpida carrera con un modelo en un gimnasio de hotel. Iré directo al grano. Estos 4 capítulos se me hicieron entretenidos e interesantes, pero no perfectos. No tiene el mismo nivel de una parte de JoJo's, obviamente, pero cumple su función de OVA, la cual es un capítulo especial. El humor de Araki sigue aquí. Si algo me encanta de JoJo's es como Araki crea una buena tensión en una situación cotidiana bizarra que funciona perfectamente en el mundo de JoJo's. Pero siento que Araki desperdicia una trama de estos episodios, y ese episodio es el de los millonarios. Al inicio nos dan mucho énfasis de cómo en la aldea viven 11 millonarios, una aldea en donde no hay carreteras y está oculta. Y en esta aldea, cada persona que ha comprado una propiedad de ahí fue a sus 25 años, y no era rico, pero poco a poco fue generando dinero, hasta volverse un millonario. También cuenta con un estricto régimen de comportamiento, ya que los modales son muy importantes. La trama sonaba muy interesante y todo lo que pasa ahí es bueno, pero al final solo se reduce que Rohan se va de ahí con su editora después de una previa ya, como si nunca hubiera pasado. Por lo menos en el episodio de la carrera se ve que habrá una continuación de sí mismo, y qué bueno, porque quiero ver más de esa trama. Pero puede haber hecho lo mismo con lo de los millonarios, quién sabe, aún faltan más episodios y cabe la posibilidad de que sigan esa trama. La animación me pareció perfecta, me gustó que hayan usado ese estilo que utilizan en la parte 5, y espero que en Stone Ocean usen el mismo tipo de animación. Otra cosa que quiero destacar es el doblaje latino, ya que es la primera vez que algo de JoJo's tiene un doblaje, y lo que hicieron me pareció excelente, en especial la voz de Rohan, que de seguro le sonará familiar ya que es la voz de Light Yagami. En conclusión, los OVAs de Rohan son entretenidos y cumplen con la función de lo que son, un OVA, pero a la vez desperdician la trama que pudo dar para más y espero Araki retome en un futuro. Bueno, eso sería todo. Si tú tienes alguna otra opinión, puedes ponerla en los comentarios, pues cada quien piensa diferente. También te agradecería si te suscribieras al canal, al igual que compartieras o le dieras like al video. No olvides que estás viendo El Rincón de Richie y adiós.